Buen día, queridos amigos, bienvenidos. El día de hoy voy a iniciar el cuarto reto de este canal, el cual consiste en crear una maceta colgante. Se puede utilizar materiales reciclables o no. Yo en este caso voy a utilizar de los dos, comprado y reciclado. Este es un recipiente de cloro. Entonces, estas son las herramientas que voy a utilizar. Este es un cautín, es un soldador que utilizan los técnicos de electrónica. Entonces, realmente, este me va a servir para hacer los orificios de drenaje. Es una herramienta muy útil, por si recomendable para poder tenerla, porque hace. Con eso podemos hacer muchas perforaciones en el plástico. Lo único es que hay que tener cuidado porque, como se calienta mucho, pues podríamos, para tener mucho cuidado con respecto a que no nos podamos quemar. Como les dije, pueden utilizar cualquier tipo de material y pueden darle la forma que sea. Yo los puntos de sujeción los voy a utilizar con alambre, porque fíjense que hace un tiempo, hace unos años más o menos, 2, 3 años, yo compré una maceta colgante. Y si ustedes saben, pues estas macetas a veces traen cadenas o los puntos son de plástico. Pues la mía tenía plástico y en la madrugada, un día de madrugada, pues se reventó uno. Y esa maceta la tenía en la sala de mi casa. Entonces, bendito Dios, solo cayó un poco de tierra. Los otros dos listones, por decirlo de esa manera, de plástico, soportaron el peso. Entonces no le pasó nada a mi planta, ni se regó toda la tierra. Entonces, de esa vez para acá, pues cuando he comprado macetas colgantes, les quito los listones de plástico y pongo de alambre, le hago modificaciones. Entonces, en este caso, pues digamos, todo el peso va a recaer en el alambre. Entonces, la maceta como tal, pues solo su función será solo contener el sustrato y la planta. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es que voy a tomar las medidas, porque voy a utilizar cuatro puntos. Entonces, el primer alambre va a venir aquí, le va a dar la vuelta, y el otro de aquí para acá. Entonces, aquí es donde ya tengo los puntos donde van a ir los alambres, que van a ser cuatro. Entonces, ahorita es una explicación general, pues conforme vaya avanzando el video, pues se van a ir dando cuenta de lo que voy a hacer. Entonces, ahorita voy a tomar la medida para los dos alambres que voy a utilizar y continuamos. Amigos, entonces aquí ya tomé las medidas. Esta es la altura. Cuando trabajemos con este tipo de listones, la regla es que siempre debe de sobrar y no faltar. Porque si sobra, cortamos. Entonces, si falta, pues tendríamos, digamos que yo hubiera cortado hasta acá y yo necesito más. Entonces me hubiera tocado que hacer, añadir un pedazo de alambre. Pero entonces estéticamente se hubiera visto el corte y no se hubiera visto bien. Entonces aquí está lo que yo les decía en la parte de abajo. Fíjense que aquí tuve que hacer algo. Lo que hice fue que enrollé este alambre a este y después enrollé este a este. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es de que si yo no hago este, voy a poner aquí. Si yo no enrollo de esta manera, lo que va a pasar es que este alambre se podría correr y este se puede correr para allá. Entonces, lo que hacemos es hacer al hacer esto, dejamos fijo este punto, entonces ninguno se va a correr para ningún lado. Entonces ya queda asegurado ahí. Entonces, aquí estamos. Entonces ahorita voy a ir. Ahorita se mueve la maceta porque fíjense que al principio, para poder darle forma al alambre, tenía agua al recipiente. Entonces ahorita ya le quité, ya le saqué el agua. Entonces por eso es de que se mueve así.
Pero ahora ya no, no necesito que pese tanto el recipiente para poder trabajarlo. Entonces ahorita vamos con el siguiente paso. Aquí fíjense que ya le quité esta parte de aquí. Es esta, ya se la quité. Entonces ya quedó la maceta, ya hice los orificios de drenaje. Le hice unos orificios aquí y aquí es donde coloqué el alambre. Y esto es para que el alambre no se vaya a mover. Entonces, cuando la maceta se levante, por el movimiento, este alambre o cualquiera de los cuatro se podría mover. Y al moverse me podría ocasionar problema de que la maceta se pueda salir de la canasta. Entonces, al hacer esto de aquí, aseguro la maceta en su lugar y el alambre también. Entonces, aquí ya medí de aquí para acá, que es donde los voy a unir. Les voy a mostrar. Para que queden así. Entonces, ya después de aquí, entonces la maceta va a quedar así. Entonces, fíjense que este alambre es bastante maleable, es fácil, no es muy difícil. Lo importante es que no se oxida, es galvanizado. Entonces, este puede recibir agua, entonces no vamos a tener ningún problema. Yo estoy utilizando una pinza y un cortaalambre porque hay tuve que hacer algunos movimientos y algunas formas con el alambre, entonces sí necesité la pinza, pero generalmente, si fueran trabajos un poco sin mayores detalles, se puede manejar con la mano. Miren, no hay ningún problema. Entonces, ahorita vamos con el siguiente paso. Entonces, amigos, aquí ya la terminé. Hice unos dobleces en esta parte, en las cuatro puntas, y entorché el alambre, entonces ya me quedó el gancho para colgarla. Así va a quedar. Aquí está. Entonces aquí ya está terminada. Como les dije, los orificios y todo esto. Entonces, pero aquí surge una cuestión, porque esta está diseñada para tenerla afuera. La podríamos tener adentro, pero aquí hay un problema, porque entonces al momento de regar tenemos que tener un recipiente que es donde para que pueda recoger el agua del sustrato, el agua drenante. Entonces eso ya nos va a costar. Entonces aquí vamos a usar, les voy a mostrar una modificación y es donde vamos a utilizar este recipiente, la otra parte. Entonces aquí, en este tipo de macetas, lo que pasa es de que vamos a reciclo por completo el recipiente. Entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar este así. Así. Entonces, para que recoja el agua que va a drenar la maceta. Y después retiraríamos esa agua a través quitándole el tapón. Entonces ahorita les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer. Amigos, entonces aquí ya terminé. Entonces hice unos ganchitos aquí. En los cuatro puntos de sujeción, y esto era para poder colocar esta base. Entonces queda así. Entonces, cuando reguemos, aquí está el gancho. Entonces, cuando reguemos, el agua que va a drenar de la maceta va a caer sobre este recipiente. Entonces, cuando reguemos,
el agua drenante va a caer sobre este recipiente. Entonces, con este sistema la podemos tener en la sala en la sala o en cualquier parte de nuestra casa. Lo que sí es que tenemos que calcular la cantidad de agua que vamos a utilizar para que no se rebalse y todo pueda contener el recipiente. Entonces ya después quitamos el tapón y ya podemos trasladar esa agua a otro recipiente. Con este sistema lo que vamos a hacer es evitar que tengamos problemas. Ahí pido disculpas si están escuchando un ruido, es que está a punto de llover. Entonces, está cayendo, parece que está cayendo granizo, pero son las gotas de agua. Como les decía, lo que logramos con este sistema es de que si la tenemos dentro de casa, no tenemos que agarrar la maceta y llevarla afuera, regar y pues volverla a meter dentro de la casa, sino que lo podemos hacer dentro de la sala, el comedor, donde la tengamos. Entonces este sistema es útil. De hecho, yo tengo otras macetas con este sistema y me sirve de maravilla. De hecho, tengo una donde tengo una planta de teléfono y está demasiado, demasiado largo, demasiado larga la planta. Que el solo el hecho de pensar y sacarla, pues sería muy complicado porque podría dañar toda la planta colgante. Entonces, aquí funciona muy bien. Y lo mejor de todo es que reciclé todo el recipiente, no hay ningún problema. Entonces, ahorita voy a pasar a nominar a unos canales, a ver qué dice la suerte. Y pues esto pues no es ninguna obligación a aquellas personas que quieran hacerlo o que puedan hacerlo, pues la invitación es cordial, y los que no puedan, pues no hay ningún problema, amigos. Como dijo mi amiga de Mi Jardín Hermoso, la idea es de mostrar nuestra creatividad. Y aparte, pues es una manera de poner bonito nuestro jardín. Y más que todo con nuestras propias manos, utilizando recipientes que tenemos. Y también pues nos ahorramos dinero con respecto a comprar una maceta colgante. En algunos casos, pues tendríamos que comprar alguna maceta porque no lo voy a negar, son muy bonitas. Pero en general, la idea es utilizar lo que tenemos. Entonces ahorita voy a pasar a nombrar los canales. Bueno, amigos, voy a nombrar a 10 canales. Les repito, no es ningún compromiso, ninguna obligación. Siéntanse libres de decidir si quieren participar o no. Entonces voy a empezar. Voy a sacar a tres. Primera vez. Agarrar cuatro. Tres. Tres. Otra vez. Voy a agarrar otros tres. Uno, dos. Tres. Aquí tenemos ya seis. Y vamos por el siguiente. Uy, lo cerré bien. Y vamos aquí. Uno. Dos, tres,
4, 5. Bueno, van a ser 11. Van a ser 11. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces vamos a empezar por el primero, que es Liz, mi jardín y algo más. Aquí. Siguiente. Blanca Díaz. Pequeño jardín encantado. Diversidad y plantas. El jardín de Gabriela. El jardín de Sophie. Blogger Sema. Flores y algo más. Las plantas de Norma. Paola Rivers. Y Tierra Verde. Bueno, amigos, estos son los 11 canales que nomino. Si desean y quieren participar, perfecto. Ahorita voy a mostrarles el resultado ya con la maceta y ya la planta que voy a colocar y cómo queda el sistema de riego. Nuevamente les repito, amigos, no es ninguna obligación. Entonces ahorita vamos con la planta. Amigos, en la descripción del video voy a colocar el nombre de los canales para quienes desean saber quiénes fueron nominados y los que deseen participar. Ahora sí, amigos, vamos con la planta. Amigos, entonces aquí está. Coloqué los tres colores de la fitonia que tengo. Entonces, para que haga un contraste, un color de cada lado. Entonces tengo este color aquí, tengo el rojo y tengo el verde. Entonces yo creo que va a quedar muy bien. Y ahí era donde yo les decía. Ahí está recibiendo el agua y aquí no está cayendo nada. Aquí es donde está cayendo el agua y ahí. Entonces aquí se puede quedar, fíjense que no hay necesidad de estar controlando, se queda muy bien. Aquí tengo ya el gancho.
mis tres colores. El rojo está más pequeño. Pero de aquí a unos cuantos meses, pues Dios, primero les hago una actualización para que vean cómo va el resultado. Y ahí estamos. Entonces quería mostrarles, aquí ya terminó de caer todo. Entonces, obviamente si estamos en la sala, pues este procedimiento tiene que ser con mayor cuidado, pero entonces aquí están, digamos. Listo. Tengo un recipiente. Si lo tenemos dentro de la casa, pues obviamente tiene que ser con un poco más de cuidado, pero funciona muy bien y ahí estamos, queda muy bien. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso, creador del cielo, creador del universo, del cielo, de todo, los bendiga, los cuide. En estos momentos que el mundo está lleno de maldad y hay tanto problema en todos los lugares, entonces, si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego. De aquí a unos meses les haré una actualización a ver cómo queda. Pero por lo que veo va a quedar muy hermoso, amigos. Hasta luego.